Hola, mi nombre es Christopher Pérez Brito. El día de hoy quiero compartir con ustedes esta experiencia que tuve eh, hace ya un tiempo, hace el tiempo es de un año y medio. Esta experiencia a mí me ayudó eh, mucho en la forma espiritual. Muchas veces nosotros como jóvenes presentamos diferentes eh, problemas. En mi caso fue en la escuela. Este problema que yo tuve eh, se presentó a términos del quinto semestre que yo cursaba. Eh, una, estaba un día yo en la escuela, un profesor acudió a mí, eh, me comentó que estaba en riesgo de, de reprobar su materia. Ciertamente yo a estas palabras no puse mucha atención, mucho... No me preocupé demasiado porque creía que por mí mismo podía salir adelante con esta materia y poderla eh, acreditar. Eh, pasó el tiempo, cerca de una semana antes de que terminara este semestre, yo eh, a mí se me informó que estaba por, que había reprobado ya esta materia. Eh, en ese momento me preocupé demasiado, me sentí eh, frustrado por el comportamiento que había tenido tiempo atrás, y pues decidí acudir a mis padres, este, pedirles el apoyo para que me pudieran eh, apoyar para hablar con los directivos de, de esta institución. Primeramente fui con el profesor que había eh, reprobado su materia. Acudí a él y él en ese momento pues ciertamente se negó a ayudarme y algo que ciertamente no, no olvido fueron sus palabras que me dijeron que, que en ese momento debía yo de toda esta circunstancia aprender algo, que debía de, de comprender lo que había pasado, lo que había hecho yo en, en el pasado y debía aprender algo nuevo en el futuro. Ciertamente así fue. Eh, bueno, pues decidí, eh, al ver que el maestro ya no podía hacer nada por mí, no podía apoyarme, decidir con los directivos de esta institución. Muchas de las veces este, nosotros en las escuelas eh, ciertamente tomamos decisiones equivocadas, eh, no ponemos atención a los consejos sabios de nuestros padres, a los consejos que muchas de las veces en la iglesia se nos da a nosotros como jóvenes. Bien, este, en ese momento, eh, pues me sentí preocupado, ciertamente, porque pues el examen de extraordinario que se tenía que realizar en ese momento eran los días sábados. Entonces eh, pues mi preocupación creció. Es, este, en ese momento yo decidí ir con mis padres para que ellos me pudieran ayudar, para yo poder hablar directamente con los directivos de la institución y aclararles el caso del cual yo estaba comprometido a pues no poder realizar el, el examen el sábado. Eh, acudí con los directivos, eh, tuve una charla con una licenciada que se encarga de eh, los asuntos escolares de la institución después del director. Eh, estábamos yo, mi, mi mamá y mi papá en ese momento. Les pusimos el, el problema que yo tenía, y ella, ciertamente, lo único que nos dijo es que pues, no podía hacer nada porque los exámenes en extraordinarios solamente se realizaban los días sábados. Pues en ese momento eh, me sentí que pues, ya no había nada que hacer, no, no podía hacer nada. Y algo que nos aclaró la licenciada fue que solamente podía hacer algo por nosotros, que podía ella hacer que yo tomara esas clases los días sábados mucho más temprano de lo habitual. Entonces nos dijo que podía tomar esas clases los días sábados más temprano y que yo podía regresar a mi iglesia y ciertamente de una forma pedir permiso para poder llegar un poco más tarde a a la congregación y a la iglesia los días sábados. En ese momento me puse a pensar y dije, pues ciertamente eh, podemos nosotros decir que pues nadie nos va a ver, nadie nos va a, a reconocer que que porque estoy llegando tarde o por algo. Pero en ese momento me puse a pensar cómo es que Satanás muchas de las veces eh, sigilosamente, astutamente, inteligentemente, nos quiere atrapar, nos quiere hacer caer en sus redes y en ese momento lo estaba tratando de conseguir. Pero gracias a que mi madre estaba ahí con nosotros, a que Dios eh, puso en nosotros esa fe y esa esperanza de que Él era el único que podía hacer algo en mi caso, fue que nosotros nos mantuvimos en nuestra postura de de no asistir yo los días sábados a realizar ese examen nos le dijimos a la licenciada que ciertamente pues si yo no me presentaba esos días ella me dijo que pues probablemente podía dejar de estudiar que no había ninguna otra manera de que yo pudiera no asistir los días sábados que yo iba a reprobar esa materia y que por solo esa materia yo iba a dejar de estudiar pues me sentí en ese momento, sí, triste, me sentí frustrado que por solamente esa materia yo iba a terminar con mis estudios en ese momento. Pero cuando más uno está así, cuando más uno se siente en problemas, es cuando Dios en su infinito amor, en su infinita eh, grandeza, Él siempre está para con nosotros. Y en ese momento fue que yo vi cómo Él actúa en mi vida, cómo Él... Eh, puso a sus a las personas correctas en, en mi camino. Él puso a esa persona que pudo ayudarme, que fue este director de la de la institución. En ese momento llegó a la a la oficina de esta licenciada y fue para nosotros una gran alegría que él en ese momento estaba libre para poder conversar con nosotros. Él se acercó a nosotros y nos preguntó qué cuál era el problema en el cual nosotros nos encontramos. Nosotros le expusimos el caso el que yo pues no podía realizar estos exámenes los días sábados y que me era imposible ciertamente por la la religión que yo profeso y que pues no iba a asistir los días sábados definitivamente. Él comprendió que pues no era algo que estaba en mis manos, que ciertamente yo ya había confiado en Dios y que había puesto pues todo a disposición de Dios, que se hiciera la voluntad de Dios. Él nos dijo que pues iba a hacer lo posible para ver qué podía él realizar en este caso. Nos dio un tiempo una semana para que nosotros pudiéramos eh, asistir nuevamente a la institución y Él pudiera darnos una respuesta final. En ese momento, pues sentimos una gran, un gran apoyo de, de parte, primeramente de Dios, que Él puso a esta persona en nuestro camino, que Él puso este medio por el cual nosotros pudimos pues, sentirnos más a gusto que. Que pudimos hablar con alguien que podía ayudarnos en este caso eh, regresamos a, a mi casa yo me puse en oración con dios le pedí que pues ciertamente si no se podía hacer nada ya más él pudiera actuar en mi vida que me diera calma me diera tranquilidad para yo poder afrontar lo que podía venir en un futuro y que pues él hiciera su voluntad ciertamente eh, me puse en ayuno también esa semana, estuve orando y juntamente con mis padres, eh, al cabo del de, término de esta semana, pues acudimos nuevamente a la institución, ya con un poco más de esperanzas por lo que había pasado días atrás. En ese momento fue cuando vi cómo Dios actuó, cómo Dios siempre está con sus hijos. Y ciertamente sea la circunstancia, sea los problemas que hemos acarreado hasta estos momentos, Él siempre está con nosotros y no tiene eh, ningún problema por el cual ayudarnos. Él ciertamente está para nosotros si nosotros realmente vamos arrepentidos y vamos con la disposición de que se haga su voluntad siempre. En ese momento llegamos a la institución, hablamos. Nuevamente con la licenciada, porque el director no encontra se encontraba, ella nos expuso que pues había una posibilidad de que yo pudiera realizar este examen los días eh, entre semana. Eh, nos pusimos muy alegres, nos, eh, esa preocupación de ya no poder yo realizar y conseguir estos estudios, pues... Fue de muy, mucha alegría para mí y a pesar de todos los problemas que se habían presentado, Dios siempre estuvo conmigo, Él siempre me apoyó en esta circunstancia, a pesar de que eh, pues, yo en un principio no puse la debida atención a esta circunstancia de seguir el consejo que el maestro me dio de ponerme al corriente con mis estudios. Pues Dios aún pudo y tuvo compasión de mí, y Él pudo ayudarme en este momento. Él, eh, yo seguí estudiando gracias a Dios, eh, me gradué hace un año, eh, estuve realizando eh, mis estudios, y ciertamente después de esta experiencia tomé. Eh, eh, una nueva actitud hacia los estudios, hacia el estudio también de la palabra de Dios, porque, pues, ciertamente me ha ayudado de mucho. Eh, de los estudios ya no más me preocupé. Eh, Dios hizo y actuó como Él conforme lo deseaba y siempre estuvo para mí en estos momentos. Eh, esta fue la experiencia que yo pude tener con Dios. Él cómo vi cómo Él cambió para esto mi vida y Él pudo actuar en mi vida. Y ciertamente estoy muy agradecido con Dios y puedo contar esta experiencia para honra y gloria de Dios.